Genial. Eres de los que me enrollan. ¡No me des esos sustos! Red no ha vuelto. Una pena. Sí. ¡Bingo! ¡Manos arriba todos, manos arriba! ¿Gary? ¿Le dijiste dónde estaba? ¡Confiaba en ti, imbécil! Oh, calma, señorita, no es culpa suya. Imaginé que no tendrías huevos para esto, así que te seguí. Vale, eres justo a quien busca mi jefe. Te vienes conmigo. ¡Circula! ¡Circula! ¡Ninguna emboscada fuera! ¡Fuera! ¡Ahí vienen! ¡Despejando zona! ¡Annie! ¡No me veáis! ¡Despejando esto! ¡Nick! ¡Annie! ¡Calma! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están? Una emboscada. ¿Sabes dónde pueden estar? Llevan un par de días trabajando en un campo de prisioneros temporal, amigo. En la vieja central de taxis de Ingleton. Tienen que estar allí. ¿Tienes el combustible? La familia es lo primero, Nick. Mierda. ¡Nos vamos! De hecho, voy a necesitar refuerzos. Hay un almacén de coches usados al otro lado del campamento. Nos vemos en el tejado de la oficina. Allí prepararemos un plan. Mamá, no te decepcionaré. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Justo a tiempo! ¡Van a morir si no les consigo algo de comida! ¿Comida? Si
si te descuidas, te harán pedazos. ¡Son mi familia! Si no les das de comer, también serás un asesino. ¡Vete al infierno! ¿Quién se ha meado en tus cereales? ¿Qué demonios haces? Parece que un tipo ha tenido un coitus interruptus en Anis XXX de Almuda. Ah!
contra uno, lo siento. Nada de parejas ni de grupos. Me gusta mi tica. Despeja los parásitos. Lo siento, el morro del uno. Aquí. ¿Todo bien? ¿Necesitas ayuda? ¡Mierda! No pasa nada, no te haré daño. Acaba de llegar y ya se está exhibiendo. No hace falta excitarse. ¿Por qué no...? Vienes aquí a lamer esta piruleta por mí. Oye, tío, no pienso lamer nada tuyo. ¿Un bailecito en la barra? Lo siento, no estoy de humor. Lo estarás. La puerta no volverá a abrirse hasta que te muestres un poco más obediente. Si no me haces caso, conseguirás que papá se enfade mucho. Bien. ¿Por qué no pruebas a seguir alguna de mis sugerencias? Quizá entonces me muestre un poco más cooperativo. Deberíamos calmarnos, tío. ¡Es que hacerlo bien! ¡Lo necesitaba! Ahora no. Me has dejado a medias, granuja. Oh.
tío. Te debo una bien gorda. Esto me valdrá. ¿Qué soy, tu mula? Servirá. Morón. Estaría muerta de no ser por ti. ¡Oh, Dios! ¡Gracias! Toma. Buena elección. Estaría muerta de no ser por ti. Teníamos que encontrarnos en el tejado. Están en la zona de detención principal, allí, tras la verja electrificada. Aunque habrá que cortar el suministro para poder entrar. El generador estará en el edificio principal. Mira, Nick, hay dos maneras de hacer esto. Puedes abrirte paso a la fuerza. Bien. O puedes rodear el perímetro y buscar un modo de trepar al interior. O, si tienes uno de sus uniformes, parecen lo bastante estúpidos para dejarte pasar sin más. Es cosa tuya, Nick. Vale. Un momento, ¿a dónde vas? Voy a buscar un vehículo para huir. Tú entra en el edificio principal, que probablemente sea el cuartel general, y corta el suministro. Después, ve a la zona de detención. Nos veremos dentro. Sacaremos juntos a los nuestros. Dentro.
Espera, ¿cuál es el...? ¿Darse o colarse? ¡Claro! Sin problemas. Señora. No puedes proceder con la destrucción de la ciudad antes de que lo encuentre. Quiero mis 6 días completos, como prometiste. Ese nunca fue el propósito principal de la operación. Como comandante en jefe, le ordeno que me suelte. Es una gran noticia que la hayamos encontrado, señora presidenta. Porque verá, necesitábamos un cuerpo. Que acabe con alguien de bajo rango. Grabadlo y enviadlo a los medios ahora mismo. Y después volarle la tapa de los sesos. Misión cumplida. No, quiero a Diego. No estaba en el museo con el resto de su unidad. Debemos encontrarlo. Te he permitido seguir con esta fantasía porque adoro consentirte, Mario. Desactivar los chips no será tan fácil la próxima vez. Hay algo en la radiación que usamos para desactivar los chips. Los está cambiando. No hay mal que por bien no venga. Les he dicho a mis hombres que traigan algunos mutantes para estudiarlos. La sustancia que exuda, esa especie de jalea, podría ser la clave para una reunión. ¡Imbécil! ¡No te descentres! Busca a los ilegales en las tiendas del campamento. Y si no encuentras a Diego... ¡Ah! Mátalos, como a las alimañas que son. A sus órdenes. El suministro eléctrico debe estar allí. ¡Eh! ¡Mierda! ¡Necesito! Thank you.
Annie. Nick. Me alegro tanto de verte. Salgamos de aquí. Vamos, amigo, ven aquí. ¡Corre, corre! Deja a ese cabrón. Nos causará problemas. No puedo hacerlo, Annie. Pero tranquila. No dejaré que te haga daño. Rápido. ¿Sabes? Para ser un alfeñique no lo haces mal. No vuelvas a llamarme eso, Gary. ¡Rápido! ¡A la furgoneta! ¡Te cubriré! ¡Sígueme! ¡Vienen! ¿Estoy pintada? De que hay algo. ¡No! ¡Corre! ¡Está! ¡Bárbaro! ¡Tenemos que sacar a la gente de ahí ahora mismo! ¡Ah! ¡Te cubro! ¡Ah! O algo. No vas a ninguna parte. ¿Y el fuego de cobertura? ¡Activa el alcance! ¡Refuerzo! ¡Ya! ¡A la puerta! ¡A las puertas! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ven aquí! ¡No he terminado contigo! ¡Mierda! Debería darte una paliza. Pero supongo que te debo una. ¡Vuelta al trabajo! ¡Vamos! Espera, debo echar combustible al avión y avisar a mi amigo. Lo están buscando. No creo que busquen solo a tu amigo. ¿Qué demonios? ¿Por qué? No lo sé, amigo. Tienes que hablarme claro. ¿De qué va todo esto? Te lo juro, Red, no lo sé. Altamente peligroso y una mierda. ¿Nos vemos en el avión? Está en la nave, en los muelles. Buscaré a Annie y al resto. Nos vemos después en el karaoke de Sunset Hills, ¿vale? ¿Y el combustible? En el Central Storage, en la autopista. Bajo el puente. Aparcado dentro. Es fácil.